see my cup. ¿No? A ver, un momento. Ha empezado mal el episodio. Es que veis que tengo esto. Es que me duele mucho. Oh, mi Ahmad. Lo que vamos a jugar todos los partidos, ¿vale? Lo que sí, vamos a hacer una cosa. Si queremos jugar todos los partidos, van a durar 3 minutos. 3, 6, 9, 12. Sí. Cansancio sí, tal cual. Perfecto. ¿Vale? Si queremos de esto, vamos a jugar. Ahora. De viernes. Soy Sixto Miguel Serrano. Oh. Ah, va, ¿eh? La primera posesión la jugarán los Thunder. Perdido. Vale, dura 3 minutos, perfecto. Aquí tenemos a Giddy. Preparan el bloqueo. El balón le llega a Gilgeous Alexander. Corren rápido. Y los Thunder se hacen con ese rebote. Vale. Tomás de los mejores, ¿eh? Aquí está Giddy. Ha sido fundamental en su ataque y promedia unos 14. Me encanta este juego, os lo juro. Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, no. Buah, la que ha fallado Holmgren, tío. Y la que acaba de fallar el mío también. Wow. Logra unos 26 puntos y medio por partido. Es raro que tenga una mala noche. Nan se mueve por encima del poste alto. Smith. No. La parte alta de la zona. El balón será para los Thunder. Posición exterior para Giddy. A la zona. Wow. Utiliza ambas manos para machacar. Primer minuto y medio de baloncesto en este partido. El balón le llega a Thomas. Posición exterior para Johnson. Bridges. Posición exterior para Johnson. Bridges. Cubierto por dos. Seis en el reloj. De tres desde muy lejos. Empieza el partido. ¿Cómo ha fallado esa? Madre mía. De todos los jugadores, este es el último al que te interesa dejar tirar con comodidad. Será balón para Brooklyn. Aún no han metido ni una canasta. Bien. Bueno, por fin parece que han destapado el aro. Por fin. No va a preocuparme. Ha sido bastante desastroso. Y aquí está Gilgeous Alexander. Sumó 30 puntos en su último partido. Trabajando sobre Thomas. Será canasta de... Es que no tengo ningún alto, ¿eh? Defensa se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura.
Sí. Y me encanta Johnson, chicos. Sigue atacando y atacando y atacando. Es muy bueno, Johnson. Gilgeous Alexander con la bola, defendido por Smith. Nadie lo marcaba. Buen porcentaje con los tiros de campo hasta el momento. Sí, se encuentran muy cómodos porque los tiros les están entrando. Bien, Bridges. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Con la bola. Anotó 9 puntos en su último partido. Y entra. Ha pasado de fuerza. Al final del primer cuarto. Los Thunder por delante en el marcador. Van 7 arriba. Regresaremos en unos instantes. Vamos perdiendo. Bueno, a ver, el segundo cuarto a lo mejor. Vamos a hacerlo así. Me da igual que dure menos los partidos. Sé que queda raro, pero prefiero jugar así y podamos jugar nosotros los partidos que simularlo. ¿Qué destacáis de los Thunder en cuanto a estadísticas? Por ahora han desplegado una defensa muy dura. Han obstaculizado la mayor parte de las acciones del rival. La saca para Williams. Sí, William. Parece que los defensores no lo consideraban peligroso desde el perímetro. Van ganando los Thunder. Wallace en el exterior. El balón le llega a Gilgeous Alexander. Y no consigue responder. El triple sale desviado. Williams. Cubierto por Hayward. La juega Bridges. Otra vez. ¡Bam! El balón es para los Thunder. No falta. Wallace en la zona. Gilgeous Alexander. Vale, la mete. Irá a la línea de personal para sumar 3 puntos. Encontró un espacio cómodo entre la zona y la línea de 3 y no perdonó. Tiene su primera oportunidad desde la línea esta noche. Y con esos porcentajes hace que el defensor dude si pegarse a él por si le pitan falta y lo manda a lanzar tiros libres. Comienzo del segundo cuarto y ya ha pasado un minuto. Me gusta este, Están mucho más finos con los tiros en este segundo cuarto. Comenzaron de forma titubeante, pero ya han encontrado las... Smith Jr. y Finney Smith. ¿Cómo falla esa? Cuesta mucho impedir que este jugador anote en la zona. Excelente defensa. Giddy. Ha vuelto a fallar Oklahoma City. Puede que le haya extrañado encontrarse con tanto espacio y por eso ha fallado. El balón le llega a Smith. Y aquí está Thomas. Defendido por Gilgeous Alexander. Otra vez Smith. Iguala el marcador. Será balón para Oklahoma City. Ganan por 3. 2 minutos de juego de este segundo cuarto. Kitty con la bola. 5 para tirar. Por encima de Thomas. Ha vuelto a fallar Oklahoma City. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. Otra vez Smith. No. Falla. Podía haber empatado el partido. Es la segunda vez que acude a la línea en el partido. Los dos equipos van a introducir cambios. Bien, Johnson. Buen cambio este, Segundo cuarto, superamos la marca de los 2 minutos y medio. Holmgren prepara un bloqueo. ¡Dentro! Está claro que este jugador sabe moverse en una pista de baloncesto. Marcador desfavorable para Brooklyn. Sí, Johnson, qué bueno es, coño. Pero siguen perdiendo. Posición exterior para Gilgeous Alexander. Qué bueno es, Segunda canasta de 4 intentos. Es más alto que otros bases y aquí ha sabido aprovecharse de ello. Qué tapón me acaban de hacer.
Aquí no sé quién han ganado ellos, ¿no? A puntos. Van 5 arriba. Nos vamos unos instantes, pero volveremos en cuanto acabe el descanso, justo antes de que empiece la segunda parte. Muy bueno, el Alexander. A ver. Dennis Smith Jr. 0 puntos. Claro. Y Josh Giddey lleva 7. Ese es bueno, Giddey. Y tras dos cuartos en los que ha reinado la igualdad, seguro que ambos equipos intentan distanciarse en el marcador en esta segunda mitad. Va, Smith Jr., Me gusta lo que estoy viendo a Josh Giddey. Este es el gran rendimiento que se espera de él. Siempre se pone el listón muy alto y creo que a veces no apreciamos la dificultad que entraña. Y rendir a este nivel con consistencia es el doble de difícil, porque los rivales siempre te van a prestar más atención en defensa. Qué bueno eres, Johnson, tío. De referencia de tu equipo constantemente. Un pase muy bonito, justo donde debía. Gilgeous Alexander, el balón defendido por Smith. ¡Qué bueno! ¡Es bueno! El balón le llega a Johnson. Otra vez Thomas. Falta clara mientras tiraba el triple. Dispondrá de 3 tiros. ¡Qué buena! Los primeros tiros libres del partido. Y anota el primero de 3. ¡Johnson! ¡Qué buena! Y convierte los 3. Aquí tenemos a Giddey con 7. Shai Gilgeous-Alexander en la banda. El tiro de 6 metros encuentra el objetivo. La segunda parte está en marcha. Primer minuto de juego. El balón le llega a Nan. ¡Vamos! La defensa debería prestar más atención a este jugador. Aquí está Giddey. Tiene al defensor en la cara. Gilgeous Alexander. Defendido por Smith. Se escapa. ¡Qué buena! Posición exterior para Thomas. ¡Sí! ¡Sí! Qué bien, qué bien. No han metido punto, creo, todavía. No, sí, han metido el de... El de... Gilgeous Alexander. Acabamos de superar el primer minuto y medio del tercer cuarto. Wallace en el exterior. Le van a cargar la falta a Cameron Thomas. Ese me gusta mucho, Cameron Thomas me encanta. Fuera. 6 segundos de posesión. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de penal. Tienen bonus, Primera vez que acude a la línea. Y el primero desde la línea entra. Convierte por partida doble desde la personal. 2 minutos en el tercer cuarto de juego. Qué bueno, Hoy se le ve muy cómodo con los triples. A ellos debe la mayor parte de sus puntos. Wallace en el exterior. Mira por encima de Smith. Sale un poco largo. Segunda parte en juego. Apenas han pasado 2 minutos y medio. Ya son muchos fallos seguidos. Puede que esté forzando demasiado. Siempre es bueno seguir tu instinto, pero quizás debería probar otra cosa. Williams en el exterior. De 3 puntos. Hasta este Dort. No sé a quién le tocaba defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador. El balón le llega a Smith. Saca a la izquierda. Tira desde lejos. Sacan para Johnson. Thomas.
Vuelve a intentarlo. Roba ese tío. No hay ningún que casi la mete. En este partido que termina su tercer cuarto. Los Nets por delante en el marcador. Casi la mete, chavales. Es el momento de ver la asistencia del partido de State Farm. State Farm. Una decisión fácil. Observad la precisión de pase. Y sirve el balón en bandeja de plata. Sí, el servicio de habitaciones perfecto. Gran asistencia. Va, Tomás. Hemos llegado al último cuarto de este partido tan disputado. Menudo final nos espera. El balón le llega a Holmgren. Qué malo, tío. Oklahoma City va perdiendo. Para igualar. Y anota dos puntos con la bandeja. Su rendimiento está siendo muy importante para el equipo. Es un jugador indispensable para ellos. Posición exterior para Johnson. La clava de tres puntos. Es una canasta vital, chicos. Es muy bueno, ¿eh? Está muy fino, chavales. No ha fallado ni un triple, creo. No. Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados. Se están repartiendo el trabajo en ataque. Sí, todos tocan el balón. Efectiva de maravilla. Y por eso es más difícil defenderlo. Nadie se mueve tan deprisa como el balón. Increíble. Han pasado en el vestuario durante el descanso, pero ahora están que se salen con los triples. Apenas están fallando. Están creando muchos problemas a la defensa. Los Thunder piden tiempo muerto. Este es base. No, pero no tengo. Va. Poco más de un minuto de juego del último cuarto. Otra vez Julius Alexander. Holmgren prepara un bloqueo. Mira por encima de Williams. Falla Julius Alexander. Brooklyn manda en el marcador. Bridges. Cubierto por dos. ¡No! Posición exterior para Gini. El balón le llega a Gilgus Alexander. El rebote es de Nans. La zona. Finney Smith. ¡Ojo! Se hacen con ese rebote. La ha tocado. Bien. Y es el pivot, creo. Sí, si consiguen sumar algunas canastas más, materializarán la victoria. Tiro desde la derecha del poste alto. Falla Gilgeous Alexander. Está siendo un cuarto muy difícil para él. Las cosas no le están saliendo. Bola para Williams. No anota el tiro. Habría llevado la ventaja por encima de los 10 puntos. Convierte el triple. Tiempo muerto. Buah, no le da tiempo ya. Desde lejos.
la mete, tío. Qué locura, chicos. Chavales, poco se habla de que este tío... O sea, más de la mitad de los puntos de su equipo. Claro. Es una aportación importante. Es una barbaridad este tío. Se lleva la victoria. Ha sido un partido fantástico. Y se hicieron al lograr que no se les escapara a última hora. Sí, se han plantado cara. Pero aguantaron en el momento decisivo y se aseguraron la victoria. No hay tiempo para más. En nombre de Jorge Quiroga, de Anthony Daimiel y del resto del equipo de Tosca Sports, Sixto Miguel Serrano les da las gracias por haber estado con nosotros. Cameron Johnson, es que mirar esto, chicos. O sea, 7 de 8. Ha metido 26 puntos. O sea, ha carrileado al equipo. Este tío, ojo, eh. Me ha gustado. Claro, me sabe mal que se vea esto, pero es que es lo que voy a hacer. O sea, yo quiero jugar los partidos. ¿Ves? Ahora vas a jugar otro. Es que no tenemos mal equipo. O sea, sí, la verdad que sí, tenemos un mal equipo. Tenemos que mejorar el base. El base tiene que... Hay que hacer un fichaje ahí como sea, tío. Jugamos contra uno que va 11-23. O sea, que va bastante chungo. 11-23. Vamos, va. ¿Ganará la pelota Nance Junior? ¡Bien! Jugará tras el salto inicial. Bridges le defiende Grant. El balón le llega a Johnson. Otra vez Smith. Nance. Bien. Siempre es bueno contar con la primera ventaja del partido, aunque la que más importe sea la última. Aquí tenemos a Ayton. La juega Henderson. Adentro. Ayton. Y los árbitros pitan falta en el tiro. Vale la canasta e irá a la línea. Esto es lo que puedes conseguir con un buen bloqueo. Tuvo todo el espacio del mundo para anotar. Va a lanzar su primer tiro libre del partido. ¡Zoma! ¡Sí! Anota con tanta facilidad. Es un gran activo a la hora de atacar. Posición exterior para Henderson. El balón le llega a Grant. Cubierto por Nance. Toma tapón. ¡Qué buena! Tendrán otra oportunidad. Solo 5 para tirar. Aquí tenemos a Sharp. Le toca defender a Thomas. Hizo bien en presionarle tanto. Es una zona cómoda para él. Johnson con el balón. El balón le llega a Smith. Y aquí está Johnson. Otro triple de los Nets. Qué bueno es, chicos. Puso el balón. Primer cuarto y ya ha pasado un minuto y medio. La juega Henderson. Su presencia se deja notar. ¡Oh! Ya casi alcanza los... ¡Qué bonita! ...puntos por partido de media. No tardan en devolverles el triple. Volvemos a la situación anterior. Aquí está Nance. Un diferencial de... No falles esa, Nance, tío. Anota. Un gran pase el de esta jugada.
Posición exterior para Nan. El balón le llega a Smith. Otra vez Thomas. Bridges. Johnson tira de tres. El rebote es de Williams. Ha estado a punto de castigar esa mala defensa. Yo en su lugar no me arriesgaría de nuevo. Al centro. Grant. La saca para Williams. Buah, la partida. Falta. Demasiado movimiento. Cambio entero del equipo. Es difícil de ver, pero estoy de acuerdo. Me han quitado a Johnson, no. Al exterior a la derecha. Va Johnson, tío, y tienen bono. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Si nos fijamos en sus cifras esta temporada, lleva un respetable 77% desde la línea de personal. Y es un homenaje a su ética de trabajo. No es casualidad que tenga tanto éxito en la línea de tiros libres. Convierte uno y falla otro desde la línea. No ha podido anotarlos todos, pero al menos ha conseguido empatar el partido. ¡Bien! ¡Ese lanzamiento! La asistencia ha sido perfecta. Los Trail Blazers van perdiendo. Simons, desde lejos. ¡La clava de tres puntos! Bridges tiene el balón. Y se sabe que siempre hay que contar con sus puntos. Su media está un poco por debajo de los 20 puntos por partido. ¡Tira Williams! ¡Bien! Responder con tres puntos. ¡Qué bien! Oye, tío, esto se me ha desconectado y ya no va. Van dos arriba. Retomaremos la retransmisión enseguida. El segundo cuarto. Vale. Son muy, muy buenas acciones, pero sigue muy parejo tras el primer cuarto. ¿Qué opinión tenéis de lo que ¿Qué te piensas, chaval? Está bajo techo, pero está cayendo una lluvia de triples. Están masacrando al rival desde fuera. El balón le llega a Ayton. Simons con el triple. El rebote es de Williams. Los Nets van ganando. De tres. ¡Qué buena! De Brooklyn. Seis puntos seguidos con dos triples. Normal, dos tiros claros, dos canastas. El balón le llega a Brogdon. Otra vez Simon. Ha intentado responder, pero no anota el triple. Otra vez Finney-Smith. Robo de Ayton. Brogdon. Williams se encarga de su defensa. Simons en la banda. Esta vez en no. Porque están fallando, pero están habiendo muchos fallos en la defensa. El balón le llega a Finney-Smith. Bien. Menos mal que ha metido un triple, tío. 9 puntos consecutivos con triples. Pero es que tienen que presionar más y obligarles a botar el balón. Les están matando con esos triples. Aquí está Ayton. Uno de los anotadores más fiables del equipo. Promedia cerca de 17 puntos por partido. Segundo cuarto de este partido. Hace minuto y medio que ha comenzado. Watford. Y el rebote es para Portland. Me habría gustado verle. Demasiada fumada, tío. Bueno, es uno de los jugadores capaces de conseguirlo. Lanzará su primer tiro libre. Y es digno de admiración. Bueno, ganamos de 5. Han metido a Johnson. Más de un 90%. Creo que está recogiendo los frutos de lo mucho que entrena los tiros libres. Ha conseguido que sus estadísticas progresen esta temporada. Piden tiempo muerto los Trail Blazers. Sí. Hemos metido a Johnson, chavales. Posesión. Van perdiendo por 5. Atrapa el rebote Johnson. Está muy errático con el tiro en este cuarto. Debería tomarse un descanso. Por la derecha Smith. Johnson. ¡Pedro! La defensa ha tardado demasiado en reaccionar.
funciona. Es muy bueno, chicos. Lleva 5 puntos en el partido. Al interior. Se anda con contemplaciones. Sincroniza sus pases a la perfección. Pedazo de asistencia. Posición exterior para Nans. No acierta. Tío, mira. Tiro de 3. Posición exterior para Simon. Impresionante. El rebote es de Nans. Se esfuerza, pero las piezas no terminan de encajar para él. El balón le llega a Smith. Williams en el exterior. No anota el triple. No lo controla nadie. Nans. ¡Qué buena! ¡Recuperación! Desde el poste alto, no logra el objetivo. Suele anotar los tiros tan mal. Ni ha llegado. Y hasta aquí llega la primera mitad. Los Nets está bastante mal el suyo. El que más tira va mal. Volvemos a conectar desde el Barclays Center. No está en ser el mejor momento. What? Vamos a darle. Johnson, un espectáculo, ¿eh? Buah, coming. Cameron Johnson. Hasta la China. Por cierto, una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Que por cada episodio juguemos un partido? Un día sí y al otro también. Y de momento está siendo otra gran noche para él. Okay, tío. Anota tantos puntos en la primera parte, suele regalarnos una segunda parte todavía mejor. Vamos a ver si esta vez también es así. Y Brooklyn tiene la posesión. Ganan por 8, su mayor ventaja del partido. Nans anota. Nans. Ojito, Esos triples no defendidos están destrozando a la defensa. Henderson lleva 5 puntos en el partido y usa el tablero en la banda. Ese sí que está mal. Por eso no puedes dejarle ni un espacio a este jugador. Rebote de los Trailblazers. Que no me está. Últimamente no está muy fino de Bridges, Aquí está Henderson con 7 puntos. Y la falta es de. Tío, no le haga falta. Es su primera falta. Ya se ha jugado alrededor de un minuto de la segunda parte. Hacia la zona exterior izquierda. 6 en el reloj de posesión. ¡Entra! ¡Qué buen punto! Van ganando los Nets. ¡Bridges! Le han hecho falta. ¡Qué buena! Oportunidad de jugada de 3 puntos. Está
siendo el líder del equipo en el aspecto ofensivo. Está moviendo el balón de una forma... ¿Cómo va a ser el líder? Bueno, ha hecho la distancia. Tiro libre del partido. Es impasible desde la personal. Hay que serlo para alcanzar el 84% a lo largo de la temporada. Incluso en los partidos en los que no ha estado fino esta temporada, ha resuelto desde la línea de personal cuando ha tenido opciones. Aquí está Grant. Aún está buscando su primera canasta. ¡Anota! Ahí la tiene. Acabamos de superar el primer minuto y medio del tercer cuarto. El balón le llega a Johnson. De tres. Claro, no le deja solo. Te la mete. La verdad es que están moviendo el balón de maravilla. Mucho mejor que sus adversarios. Parece que cada canasta proceda de una asistencia. Posición exterior para Henderson. Ay, está fatal, Henderson ese. Otro triple, pero no anota. Posición exterior para Johnson. Desde más allá de la línea. Oh, ¿cómo ha fallado esa? Desde 3 metros y pico. El rebote es de Bridges. Smith. No alcanza el objetivo desde fuera. Ahora hay 8 segundos de margen entre los dos relojes. Ben Smith recupera la posición. Tiro desde el ala. Buena canasta de Johnson. Qué buen recuerdo. Se ha caído durante todo el partido. Buena recuperación. Posición exterior para Henderson. Entra y anota la bandeja a tablero. Para eso están las fintas de tiro. Desequilibró a su defensor y le sorteó. El balón ha salido. Los Trailblazers recuperarán la posesión. Superados los 3 minutos del tercer cuarto. Bueno, ya llevamos 3 cuartos. Vamos a ganar este. Colchón y solo tendrán que gestionarlo. Los Nets por delante. Vamos a aprovechar esta oportunidad para mostrarles la asistencia del partido de State Farm. Puedes contar con al menos un par de buenas asistencias como esta cada noche por parte de este jugador. Esta es espléndida. Y tanto, es un auténtico maestro. Tiene una gran visión de juego y la cabeza bien amueblada. Son características importantes para un base. Último cuarto y parece que este partido ya se nos ha ido de las manos. Qué locura, tío. Sumar un buen número de triples en las estadísticas. La falta es de Dennis Smith. Será su segunda falta del partido. Henderson, defendido por Smith. Se juega una bomba. Canasta. Esa la metió, pero madre mía. Serie hoy es de 5 de 8. Anotar en la zona les está resultando demasiado fácil, Anthony. Sí, Jorge. Están imparables en la zona. Están atacando la seguridad y la defensa no se ha resistido demasiado. Le roba la cartera a Henderson. Adentro. Gran mate de Gerard. Posición exterior para Johnson. A la zona exterior izquierda. Thomas opera por la izquierda. Otra vez Johnson. Se juega el triple. De André Ayton se adueña del rebote. Tiro claro de Grant. Y otra que cae para Portland. Este jugador es letal desde la media distancia. Desde larga distancia. Se palpa la frustración de la defensa. Parecen a punto. ¡Bomba! Si tu rival se abre tanto y anota un triple tras otro, no hay muchas cosas que puedas hacer para impedirlo. Henderson anota. Ahí es donde te interesa acabar tus posesiones. Juegan los Nets. Han disfrutado de una ventaja de 14 puntos. Johnson prueba con un triple. ¡Agua! Es su fallo número 4 de 10 tiros. Marcador desfavorable para Portland. No es bueno. Están repartiendo juego de maravilla. Gran trabajo. Tío. Desde luego, el ataque va como la seda. Prueba con un alley-oop. Thomas le roba la cartera. Bridges, la banda. A la zona.
sacan para Johnson. Thomas. Bridges. Le defiende Grant. ¡Bridges! Ventaja de dos dígitos sin apenas tiempo. Parece decidido. Sí, ya no hay nada que hacer. Basta con dejar pasar el tiempo y no perder balones. ¡Ayton! Buen rebote ofensivo que acaba en canasta. No puedes dejar escapar esos rebotes. Sí, estos despistes a la hora de cerrar los rebotes siempre cuestan caros. Otro triple de Brooklyn. Qué locura. El arco hace aguas por todas partes. Nos acercamos al final del partido y la ventaja no hace sino aumentar. El tiro de Grant no es bueno. Y pueden limitarse a mantener el balón. Se han ganado la victoria. El balón le llega a Smith. Robo de Grant. Y salen a la contra. Henderson. Le ha llegado el balón en el sitio ideal para anotar la bandeja. No se han entretenido y han ido directos al aro. Sí, han terminado la jugada con clase. Johnson tira de tres. Desviado. Victoria fácil para Brooklyn. Qué buena, tío. Vale. Qué buena esta. Ponte en cuatro, ponte. Pues aquí acaba el episodio. No sé si hacerlo así, gente, tarda demasiado el episodio, creo yo. Ha metido 17, Bridge 12. Es que, escúchame, fatal, O sea, fatal. Bueno, Henderson este 15, pero es que ha fallado todo, Se ha fallado mucho. Scott Henderson. No lo he visto tampoco en su esplendor, la verdad. Haré 5, pero jugaré en partido, ¿vale, gente? Dejamos por aquí el episodio número 8, si no me equivoco. Y eso, el próximo partido nos toca contra los Cavaliers, que van... ¿Cómo van? Buen partido, chicos. Nos vemos.